empresas en las que todo su personal sea limpio, que no cuente con antecedentes. Pero ahí tiene que haber un trabajo más intenso de la administración municipal para poder estar fiscalizando y auditando y revisando estas empresas. Porque por sí solas, muchas veces no lo van a hacer, lamentablemente. Entonces, que yo recuerdo, se tiene una dirección, se tiene un patrón, se tiene un responsable, a lo mejor con algún asistente, pero no realmente se tiene una verdadera supervisión estricta de quiénes son estos elementos de seguridad de todos los niveles, ¿no? Desde los cadeneros de los bares hasta los guardias que cuidan los fraccionamientos, y que además, en este caso, son personas que conocen total y absolutamente el modus operandi de todos los fraccionamientos, de todos los vecinos, el domicilio, cuando salen, cuando llegan, quiénes tienen vigilancia privada, etc. Ahí hay una fuente de información muy importante para quien la quiere usar de manera negativa, pues es terrible. Desde la administración de la licenciada Bárbara Botello se vino hablando de un padrón, de buscar sancionar, de quitar, pero no ha habido pues mayor relevancia al paso de las administraciones, ¿no? Pues yo no sé cuántas revocaciones de autorizaciones hemos tenido. Yo no recuerdo alguna así importante de alguna empresa. No ha habido. Y se hacen esfuerzos aislados, ¿no? A veces se empieza a pedir las cartas de antecedentes penales de todas las personas y luego se deja a la mitad, no hay un seguimiento, y muchas veces, a veces, lamentablemente, algunos colonos también no ponen de su parte, no dejan que sus guardias acudan a entregar sus expedientes, cosas así, es un trabajo coordinado. Pero entonces, ¿no se justifica la creación de esta área especializada en seguridad privada dentro de la Secretaría? No, yo creo que sí se justifica, pero lo que debe de